¿Ahora? Sí. Los artistas han intentado otra cosa. Han intentado representar el reto que el Big Data representa. Y aquí podemos ver una persona muy pequeña enfrente de una muralla y está haciendo un gesto como de desesperación. ¿Qué voy a hacer con todos esos Big Data? O otra visión como un túnel del tiempo con 0 y 1 y veremos una luz, no sabemos si es la luz del fin del túnel o a lo mejor el fuego del infierno, lo que hay al final de él. O otra visión, estamos en una ciudad, alrededor de nosotros rascacielos, nos sentimos solos y tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todos esos datos? Otra visión, ¿no? Una luz que aparece del fondo, puede ser una luz divina o no. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, que, por ejemplo, en los países de Europa de Este, la Unión Soviética era la luz que venía del Este. Y esta luz traía del todo menos cosas buenas, ¿no? Así que no sabemos lo que va a pasar con esta luz de Big Data. Si va a traer cosas buenas o cosas malas. ¿Conocéis este cuadro? Es un cuadro de un grabador japonés hecho en el siglo XIX, se llama La Ola. ¿Qué puede tener esto que ver con Big Data? ¿Habéis oído hablar de Data Tsunami? ¿Eh? Por ejemplo. Eso os puede pasar, por ejemplo, si estáis programando CUDA. De repente puede pasar esto. Que los datos vienen y os invaden, ¿no? Vale, pues este tema de Big Data ha aparecido en muchas publicaciones y la gente está hablando cada vez más. Por ejemplo, podéis ver aquí el diluvio. Es otra imagen apocalíptica de del Big Data. Esto aparece en Communications of the ACM. Es una revista de una de las más importantes asociaciones de informática del mundo. Podemos ver aquí esta ola de datos que viene y nos amenaza. ¿Qué podemos hacer? No podemos proteger a lo mejor de una forma. Podemos ver aquí este personaje que utiliza un paraguas para protegerse de los datos que vienen, fotos, imágenes de satélite. Canciones, compras de card, informaciones médicas, prácticamente todas estas cosas generan muchísimos datos. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos procurar esos datos? En este caso, este personaje se está protegiendo con un paraguas. Pero a lo mejor la solución a estos es intentar utilizar el paraguas de una forma más inteligente, como por ejemplo, captar el agua y regar esta flor que podría ser el flor del conocimiento, ¿sí? Entonces, esto es una imagen de otra revista muy conocida, The Economist, que también tuvo un reporte especial en este tema. Y luego, ¿qué va a pasar con lo que tenemos que hacer? Es intentar hacer algo con esos datos, ¿no? Intentar encontrar inteligencia en estos datos. Y esto no es siempre fácil, porque no vamos a poder, al menos hoy, no vamos a poder captar todos esos datos. Pero a lo mejor tenemos a alguien que tiene una solución. Podemos ver que este personaje es un Big Data Scientist. Lo que intenta hacer es almacenar estos datos y hacer algo con ellos. Él parece muy optimista, ¿no? Lo que le vemos aquí. Y si tiene razones para ser optimista, no lo sabemos todavía, ¿vale? Porque, como os contaba, hay muchos retos actualmente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Tenemos muchísimos datos y lo que nos gustaría es intentar controlar esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí en Harvard Business Review veremos cómo intenta este hombre controlar los datos con un látigo y una silla. ¿Vale?
Vale, ahora hablando más en serio, lo que pudimos ver en los últimos años es que los datos han aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, a partir de 2008 hasta 2012, lo que ha pasado, las cantidades de datos en el mundo han crecido 5 veces, 5 veces en 4 años. Y podemos ver aquí algunas razones por qué todo eso ha pasado, ¿no? Entonces tenemos DVDs, RFIDs, canciones, cámaras digitales, móviles, imágenes médicas, aplicaciones en centros de datos, juegos, imágenes satélite, GPS, peer-to-peer, email. Todas estas son causas por el aumento dramático de los datos. ¿Y qué pasa? Como tenemos cada vez más datos y nuestra capacidad de procesar esos datos es limitada, hay una diferencia cada vez más entre los datos disponibles y nuestra capacidad de analizar estos datos, ¿no? ¿Por qué? No solamente por el volumen de los datos, que es cada vez mayor, pero también por la variedad de los datos y también por la velocidad con la que esos datos se están generando. Y esto no va a acabar aquí, ¿no? Aquí estamos a 2012 y, por ejemplo, podemos ver esta proyección. Estamos solamente al comienzo de este crecimiento de los datos. Se estima que en 2020 vamos a tener, aquí tenemos más o menos 2,5 zettabytes, que es más que exa, ¿vale? Zettabytes. Y aquí vamos a tener más de 10 veces más datos en 2020, ¿vale? Entonces, a pesar de que tenemos todos estos buzzwords que escuchamos, como data deluge, data tsunami, la explosión de los datos, las inundaciones de los datos, el problema es que tenemos un reto muy grande en poder procesar esta información, ¿no? Y lo que pasa es que las infraestructuras que tenemos hoy no van a ser capaces de procesar esos datos. No son capaces hoy. Y tampoco van a ser capaces en el futuro, ¿no? Entonces lo que pasa es que tenemos varios retos y el reto más importante, vamos a ver un poco más retos un poco más adelante, pero el reto más importante es la potencia de cálculo, ¿vale? Que estas infraestructuras requieren muchísima energía y no vamos a poder escalar los sistemas actuales si no vamos a cambiar la tecnología y la arquitectura de esos sistemas. Ahora os voy a presentar algunos ejemplos de aplicaciones que generan muchísimos datos. Esto es una transparencia de Argonne National Laboratory, que es un laboratorio de Estados Unidos, y podemos ver varios proyectos que ellos tienen y varias aplicaciones científicas. Y como aquí podéis ver los datos que se generan en cada simulación en terabytes, podéis ver que hay datos online, que pueden ser, por ejemplo, visualizados o analizados online, y datos offline. Y como os podemos ver, hay muchas aplicaciones que necesitan decenas de terabytes, decenas de terabytes, solamente en una simulación. Y podemos ver, por ejemplo, esta aplicación que simula terremotos, que requiere 1000 terabytes, es decir, 1 petabyte, que es una cantidad enorme. Pensad que vuestros portátiles a lo mejor tienen cientos de gigabytes, ¿vale? Entonces, esta aplicación necesita muchos órdenes de magnitud más que lo que hay en vuestros portátiles, un millón más, ¿no? Otro ejemplo de aplicación. Este telescopio de New Mexico genera 80 terabytes de imágenes por día, ¿vale? Entonces van a generar muchísimo, muchísima, muchísimos datos en los 7 años que se va a utilizar. Otro telescopio de Chile genera 40 terabytes por día también, ¿vale? Entonces estos datos tienen que ser procesados, almacenados. Large Hadron Collider, ¿ok?
es un proyecto que seguramente conocéis, genera 700 megabytes de datos por segundo, es decir, 60 terabytes por día, es decir, 20 petabytes por año. Aplicaciones genéticas que analizan el genoma humano, por ejemplo, generan 1 terabyte por día. Y hay muchísimas máquinas en varios laboratorios de investigación que generan este tamaño de datos. Otro ejemplo, una aplicación de observación del océano, que genera también muchísimos datos. Tiene muchísimos sensores dentro del mar, interconectados con redes muy rápidas, 100 kilómetros de fibra óptica. Estos sensores generan una cantidad enorme de datos que tienen que ser almacenados y procesados, ¿vale? Para poder, por ejemplo, predecir la trayectoria de las corrientes marítimos o el tiempo. O la misma web, ¿no? La misma web que tiene más de 20 mil millones de páginas, y esto, es decir, son más de 400 terabytes. ¿Okay? Y si nos imaginamos que un ordenador puede leer 30-35 megabytes por segundo, es decir, necesita 4 meses para leer toda la red. Vamos. ¿Qué tienen todos esos datos en común? Tienen poco en común, ¿no? Eso es el problema principal. Entonces, esos datos son muy variados, provienen de una variedad muy grande de fuentes, como redes de sensores, teléfonos móviles, internet. No tienen una estructura clara, son poco estructurados, son a veces inconsistentes. A lo mejor no son ni siquiera correctos algunos, entonces pueden ser datos falsos. La sintaxis no es siempre correcta. Entonces, integrar esos datos es muy complicado. Por lo tanto, no existe una respuesta clara y fácil cómo podemos obtener de esos datos conocimiento de una alta calidad y a tiempo, ¿no? Porque los datos vienen. Vienen non-stop, ¿no? Por ejemplo, si miramos el Twitter, si queremos analizar el Twitter, mientras estamos haciendo el análisis, otros datos aparecen, ¿no? Entonces, esa idea de stream computing es también un reto muy grande. Entonces, lo que queremos es maximizar el valor de esos datos, obteniendo las mejores respuestas posibles, ¿eh? Eso depende muchísimo de las infraestructuras que tenemos. ¿Okay? Tenemos que adaptar la calidad de nuestras respuestas a nuestro poder de procesar esos datos. Y aquí podemos ver algunas aplicaciones. Podemos ver que están caracterizadas en 4 categorías. Big Interactions, aquí aparecen las redes sociales o algunos datos generados por los GPS, por los devices, o tenemos big transactions, que serían datos históricos o transactions de la web. Por ejemplo, mientras estamos haciendo clic en la web, estos clics se están almacenando y los propietarios de las páginas web a lo mejor quieren descubrir comportamientos en esos datos. O a lo mejor hay muchos datos que está ya almacenado y estructurado, pero no se está utilizando, pero en un cierto momento a lo mejor sí que tenemos que utilizarla para hacer una investigación, por ejemplo. Y para todo esto lo que necesitamos es Big Processing. Y en el último tiempo Big Data está asociado cada vez más con Hadoop. ¿Vale? Hadoop y con las bases de datos no SQL. Luego tenemos también los bases de datos normales como NetEtza, Teradata, Oracle Exadata, o tenemos también Processing in Memory, como esas soluciones de SAP, QuickView, TypeScore, SubSpotFire, o de visualización, ¿no? Tenemos en muchos sitios, por ejemplo, tenemos nombres de palabras en los periódicos,
O tenemos análisis de la red, por ejemplo, las redes sociales, queremos descubrir propiedades, poder luego hacer recomendaciones o geoespaciales. Y basado en todo esto, Big Processing, lo que queremos hacer a lo mejor análisis de los sentimientos o queremos clasificar los clientes en función de sus intereses, queremos detectar el fraude o queremos hacer procesamiento de eventos muy complejos. A lo mejor os suena este, habéis visto antes este tipo de gráfico, que es un hype cycle, es el hype cycle para Big Data. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tecnología, en su evolución, desde su aparición hasta su desaparición o hasta el momento que se impone, tiene un muestra un cierto patrón. Por ejemplo, tenemos la primera parte que se llama Technology Trigger, con la tecnología descubre y la gente empieza a entusiasmarse. En un cierto momento, a lo mejor para ciertas tecnologías es verdad que la gente se entusiasma demasiado. Entonces lo que pasa es que llegamos a un pico donde las expectativas son demasiado altas para ser verdades. Entonces decir, bueno, el cloud computing puede hacer cualquier cosa, por ejemplo, para dar un ejemplo. En realidad no puede, pero hubo un momento cuando la gente pensaba que sí que puede. Luego la gente empieza a desilusionarse. Entonces, bueno, no puede tanto como pensaba. Entonces empieza a decaer. Y si la tecnología de verdad tenía valor en un cierto momento, eso se llama Trough of Disillusionment, empieza a crecer otra vez y en un cierto momento llega a imponerse, ¿vale? Y aquí tenemos varios aspectos de Big Data y los estadios en los que están en julio 2012. Y no puedo hablar de todos estos aspectos, voy a mencionar solamente algunos. Internet of Things, por ejemplo, está aquí. Social Analytics está aquí arriba. Entonces, analizar las redes sociales y pensar que podemos descubrir cualquier cosa. Entonces, se espera que a lo mejor estamos demasiado optimistas ahora, ¿no? Entonces, va a empezar a bajar. Cloud Parallel Processing está aquí. Text Analytics está aquí. En la parte más de productividad, podemos ver Web Analytics y Predictive Analytics. Hay otra visión que viene de Jim Gray. ¿Conocéis a Jim Gray? Jim Gray fue un investigador que contribuyó muchísimo en la investigación de data management. Era un investigador de Microsoft y en un cierto momento tenía un barco y desapareció en alta mar, ¿vale? Y después de su desaparición, sus compañeros de Microsoft compilaron sus ideas y sacaron este libro que se llama La Cuarta Paradigma. ¿Qué es la Cuarta Paradigma? La Cuarta Paradigma es una paradigma relacionada con los datos. Para entender la cuarta, vamos a ver qué son las primeras tres. Lo que dice Jim Gray es que hace 1000 años la ciencia era más bien empírica. Entonces, lo que estábamos haciendo era describir lo que veíamos. Luego, en los últimos 100 años, no, en los últimos cientos de años, empezando a lo mejor con Newton, la ciencia empieza a ser teórica. Entonces intentamos hacer modelos, generalizaciones. En las últimas décadas, dado que tenemos ya ordenadores, los científicos han empezado a lanzar simulaciones e intentando estudiar fenómenos complejos. Sin embargo, no tenían muchísimos datos, entonces se basaban muchísimos en modelos sintéticos que hacían. Sin embargo, hoy hay muchísimos datos, entonces hoy vivimos la edad de los datos, en la que la ciencia puede ser capaz de unificar teoría, experimento y simulación. Entonces, en este libro que está descargable en la página web de Microsoft, se puede leer más bien su visión sobre el asunto y os lo recomiendo porque es muy interesante. Otra visión viene de Berkeley, la Universidad Berkeley, que tiene muchas visiones, tuvieron también una visión en cloud computing, a lo mejor lo sabéis. Ahora tienen otra visión en Big Data, ¿vale?
Y a mí me parece muy interesante, a lo mejor suena un poco irónico, pero me parece interesante. Entonces, ellos hablan de tres dimensiones que necesitamos para mejorar el análisis de los datos. Oh, sorry, lo siento. Lo siento. Vale, lo siento. Vale, entonces, las tres dimensiones son los algoritmos, las máquinas y las personas. ¿Vale? Entonces, como veis, las personas también juegan un papel muy importante, ¿vale?, en toda esa ecuación. Y vamos a ver a qué me refiero. Y lo que dicen ellos es que lo que necesitamos es combinar todos los aspectos, sin ignorar ninguna. Tanto los algorítmicos, los de máquinas, de infraestructura, es decir, y de las personas. Entonces, ellos dan algunos ejemplos. Tenemos estos tres ejes de algoritmos, máquinas y personas. Y por ejemplo, tenemos en la eje de máquinas, tenemos Oracle, que es una base de datos SQL, y Hadoop. Podemos ver que Hadoop escala más. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Otras aplicaciones, los ejes de People, tenemos Yelp, que es un motor de recomendaciones que apareció en Estados Unidos. He visto también que tienen una versión española. Aquí las personas recomiendan y se construyen recomendaciones a través de la inteligencia colectiva. Luego tenemos Mechanical Turk, ¿conocéis? El turco mecánico, Mechanical Turk. Okay, los voy a enseñar en un momento lo que es y cómo involucra a las personas. En el eje de algoritmos tenemos R y MATLAB. Podemos ver que no son muy escalables por ahora. Hay varios investigadores que trabajan en paralelizar estos programas, pero por ahora no son muy escalables. Tenemos la búsqueda que puede de Google, por ejemplo, que puede combinar tanto algorítmica como máquinas, como el feedback de usuario para mejorarse. Y tenemos Watson IBM. ¿Conocéis el superordenador de IBM? Es un superordenador que participó en una competición, en un concurso de cultura general, Spotify, y ganó a las personas, ¿vale? Entonces consiguió responder a preguntas en lenguaje natural. Por cierto, no en todos los casos era muy rápido, pero consiguió, lo que fue un gran logro. Vamos a ver lo que es el turco mecánico. El turco mecánico fue un dispositivo que fue construido a finales del siglo XVIII y, como el nombre lo decía, era un dispositivo para jugar ajedrez. Entonces decían que es un dispositivo mecánico para jugar ajedrez. Y este dispositivo consiguió ganarle a Napoleón y a Bertrand Russell. ¿Okay? Entonces ellos decían que tiene un mecanismo para jugar ajedrez. En realidad, había una trampa aquí. Este turco mecánico no era mecánico. Tampoco sé si era turco. Porque dentro del dispositivo había una persona que transmitía los movimientos que los otros tenían que hacer. ¿Vale? Entonces, resulta ser una gran fraude. Amazon utilizó esta idea para lanzar un servicio que se llama Mechanical Turk. Voy a saltar esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es ese servicio Mechanical Turk de Amazon? Hay ciertas tareas que las máquinas no lo pueden hacer bien. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, transcribir una charla o hacer traducción automática o etiquetar una imagen. Las máquinas no son capaces de hacer esto todavía de una forma muy inteligente. Bueno, digamos el Watson es capaz de participar en un concurso de cultura general, pero eso es una excepción. Sigue habiendo muchas tareas que las máquinas no pueden hacer. Entonces, Amazon Mechanical Turk lo que ofrece es personas que tienen tareas que pueden ser hechas por personas y no por ordenadores, los pueden compartir esas tareas en la página web de Amazon
Y otras personas lo que pueden hacer es hacer esa tarea contra un pequeño coste, ¿vale? Entonces podéis ganar algo de dinero, si queréis. Yo no lo había hecho, ayer me he hecho la cuenta, pero todavía no lo tenía activado. Y me han ofrecido, por ejemplo, transcribir tarjetas de visitas. Y cada tarjeta cuesta, no sé, me dan 3 céntimos por tarjeta. He visto que hay también tareas, por ejemplo, transcribir una charla, ¿no? Alguien habla y tú tienes que transcribir. Y podéis ganar algo de dinero. Normalmente el dinero es en gift certificates, ¿no? Entonces podéis comprar algún libro si hacéis esto. Eso no es el único sitio donde crowdsourcing está utilizado. Hay varios que utilizan crowdsourcing de manera implícita. ¿Conocéis reCAPTCHA? ¿Sabéis lo que está detrás de reCAPTCHA? Google intenta digitalizar libros, ¿no? Cuando intenta digitalizar libros, lo siento, a veces hay palabras que no se pueden leer bien, ¿vale? Entonces un ordenador no los puede reconocer, pero una persona sí. Entonces vosotros cuando intentáis entrar en un sitio, aparecen dos palabras. Una es la palabra clave que tenéis que introducir correctamente, y la otra es la palabra que se va a digitalizar. Y por supuesto que hay un algoritmo estadístico para luego averiguar si la palabra adivinada es correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si 100 personas introducen una palabra y 90 personas introducen la misma palabra, es decir, la palabra digitalizada, me ha salido, es correcta, ¿no? Luego hay también otro juego, Speed Game, donde dos participantes que no se conocen intentan encontrar una palabra común mirando a una imagen. La idea es asociar a esta imagen algunas palabras claves. Y se gana cuando los dos participantes encuentran la misma palabra. ¿Vale? Entonces, a través de esto, Google lo que está haciendo es etiquetando imágenes. Y resulta, los números dicen que a lo mejor en 2 semanas, con los... tenían un número. Con un número de algunos millones de personas jugando, en 2 semanas podían etiquetar la web. ¿Vale? Entonces es impresionante. Luego Duolingo. ¿Esto qué haces? Puedes aprender un idioma, y aprendiendo el idioma, lo que estás haciendo, estás traduciendo la web. Es gratuito, entonces te puedes aprender, el idioma se puede aprender de forma gratuita, pero tú haces un cierto trabajo. Y luego lo que está haciendo Google todo el tiempo, a lo mejor podemos poner esta pregunta indiscreta en la charla siguiente. Piggybacking crowdsourcing, es decir, utilizan la información que la gente genera, correos o búsquedas para poner ads o corrigiendo ciertos textos o encontrar sinónimos. Bueno, y finalmente el otro aspecto importante son las máquinas, ¿vale? Entonces, para poder hacer este procesamiento que se puede hacer por las máquinas, que no todo no se puede hacer por las máquinas, necesitamos grandes máquinas, ¿no? Entonces, se considera que los centros de datos ahora están todavía al principio. Entonces tienen que evolucionar. Ahora, por ejemplo, estos centros de datos muestran un rendimiento muy variable. Es muy difícil de programar esas aplicaciones. Y también es difícil de encontrar errores. Una vez que un error aparece, es muy difícil. ¿Vale? Voy a indagar un poco más en esta dirección. Pero ahora os voy a hablar de exascale, ¿vale? Entonces lo que se desea ahora es construir superordenadores que sean muchos más potentes de lo que tenemos hoy. Hoy los más potentes superordenadores tienen una potencia de cálculo de 10 petaflops, ¿vale? 10 petaflops. Y lo que deseamos es construir ordenadores que sean 50 veces más potentes. Y el horizonte de tiempo es 2020.
y hay proyecciones de cómo estos ordenadores van a ser. Por ejemplo, hoy en día tenemos entre 10 y 100 mil nodos. En 2020 vamos a tener entre 100 mil y 1 millón de nodos. Hoy tenemos alrededor de 10 hilos por nodo, a no ser que tenemos una GPU que tiene más. En 2020 tendremos a lo mejor alrededor de 1000 hilos por nodo. Es decir, la concurrencia va a ser de alrededor 1000 millones de hilos en 2020. Hoy estamos en alrededor de 1 millón de hilos concurrentes. La memoria va a ser, como podéis ver, alrededor de 15 veces, entre 15 y 30 veces más potente. El sistema de fichero va a tener que crecer muchísimo, porque vamos a tener cada vez más datos. El tiempo de ejecución sin errores va a bajar. ¿Por qué? Porque tendremos más concurrencia. Entonces, lo más concurrencia que tengamos, va a ser más probable que algo va a ir mal. ¿Qué más? El ancho de banda de entrada y salida tiene también que crecer entre 100 y 200 veces. Lo veis que es mucho más de los otros factores. Eso es por los datos. Y bueno, esos son los factores importantes. ¿Cuáles son los retos? Uno de los más importantes es el coste. Hace 20 años, el más potente superordenador costaba entre 25 y 30 millones. Hoy cuesta alrededor de 100 millones, sin contar la energía, ¿vale? Que es aparte. Se estima que los Exaflop System van a costar entre 5 millones y 1000 millones de dólares. Lo que es mucho, ¿no? Es mucho. Entonces, lo que se desea es aumentar el ratio entre flops per dólar. ¿Okay? ¿Cómo se puede hacer esto? Sin embargo, el reto más grande que hay, o entre los más grandes, es la energía. Hoy el más potente ordenador, que tiene 10 petaflops, necesita alrededor de 10 megavatios. Y lo que queremos es aumentar 50 veces la potencia de cálculo, pero necesitando solamente 20 megavatios. Es decir, 100 veces más potentes, pero solamente 2 veces más energía, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo para mejorar la eficiencia energética. Y a lo mejor los, por ejemplo, los GPUs podrían ser una solución, ¿vale? Y otra curiosidad, el más grande centro de datos consuma más o menos como una pequeña ciudad, ¿no? Y además, los precios de energía han crecido también últimamente. Entonces, tenemos varios factores que tenemos que tener en cuenta si queremos poder construir un sistema que tiene un coste bajo y que consume poca energía. ¿Qué más? Modelos de programación. Hoy en día se habla de CUDA, MPI, OpenMP. Hadoop es cada vez más extendido, se utiliza cada vez más. Ha empezado a utilizarse también en altas prestaciones, pero la gente está hablando de que necesitamos nuevos modelos de programación. Entonces, tenemos que hacer algo en ese respecto. Y especialmente, lo que se dice, necesitamos modelos de programación que soporten fallos. Porque cuando tengamos tanta concurrencia, es muy probable que tengamos fallos. Entonces, nuestros sistemas tienen que poder soportar esos fallos. Se habla de resilience, que es seguir adelante a pesar de que haya fallos, ¿no? Luego, algoritmos. Necesitamos algoritmos escalables. Por ejemplo, vemos que los R y MATLAB no son escalables. Seguramente que eso escalará en el tiempo, porque hay muchos algoritmos que hay que utilizar para poder procesar los datos. Tenemos también aquí que poder reaccionar cuando hay fallos. En cuanto a entrada-salida, necesitamos aumentar el ancho de banda de entrada-salida. Necesitamos aumentar el ratio entre almacenamiento y memoria RAM. Y necesitamos integrar
el data analysis, es decir, tenemos que poder hacer análisis de datos en todos los niveles del sistema, porque los datos se van a mover, entonces tenemos que poder procesar los datos a lo mejor cerca del almacenamiento, a lo mejor en la red, o a lo mejor en los procesadores, ¿vale? Entonces tenemos que ver qué podemos hacer. Acabo un momento. Entonces, lo que tiene que mejorar para poder, para que podamos alcanzar este reto, es tanto la arquitectura como la tecnología. En cuanto a la tecnología, seguramente que veremos arquitecturas híbridas, tenemos aceleradores que habéis visto en las charlas anteriores. Memoria, consuma muchísima memoria. Entonces, lo que se está haciendo ahora, se está investigando muchísimo en encontrar otros modelos de memoria. Por ejemplo, hay una memoria de Micron que es tridimensional, ¿no? Entonces, en vez de ser bidimensional, es tridimensional. Y lo que intentan es empaquetar más cerca la memoria y también reducir el consumo de energía. También hay muchísima investigación en almacenamiento. Se están buscando varios dispositivos de almacenamiento. Tenemos, por ejemplo, hoy que se está utilizando mucho son flash memory, pero el flash memory tiene un tiempo de vida bastante bajo, por lo tanto se sigue investigando qué se podría hacer para mejorarlo. Una tecnología que es muy avanzada es phase change memory, y luego hay otros que no son tan avanzados, pero se está investigando a tope en ellos, como son spin torque transfer memory y resistive RAM. Y finalmente, en las redes, estamos ahora a 56 gigabit por segundo con InfiniBand. PCI Express se ha vuelto, ha salido del ordenador, se puede utilizar también en los centros de datos. Y lo que se está buscando ahora es llegar a 100 giga o 400 giga. Vale, pues voy a concluir. Como pudisteis ver, Big Data es una realidad, a pesar de que hay muchos buzzwords que intentan describir este fenómeno de una forma apocalíptica. Este fenómeno existe y lo que necesitamos es poder procesar estas crecientes cantidades de datos. Entonces, necesitamos data analytics, necesitamos e-science, necesitamos infraestructuras. Necesitamos hacer innovación en esas direcciones, porque con lo que tenemos hoy no podemos ir adelante, ¿vale? Entonces, hay muchas iniciativas que están yendo adelante en esas direcciones. Y claro, hay muchos retos para gestionar, almacenar y analizar esos datos, y también para construir las nuevas infraestructuras del futuro. Vale, pues aquí acaba mi charla. Si tenéis alguna pregunta rápida, si no, podemos ir ya a ver la charla de Google. Gracias.